CEPAC, con el apoyo de Conexión Fondo de Emancipación, hace posible esta producción interactiva como instrumento formador para introducir la piscicultura como medio de vida de las familias campesinas, con criterios de equidad de género, sostenibilidad ambiental y producción diferenciada. El interactivo propone un menú de 4 módulos, cada uno de ellos con sus respectivos subtemas e índices de contenidos. El interactivo también cuenta con autoevaluaciones para cada módulo. La piscicultura es el cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales o artificiales. Vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos. Muchas familias que se dedican a la práctica del monocultivo del arroz como principal y en algunos casos como única actividad económica, presentan una alta vulnerabilidad ante los efectos de los cambios climáticos. Su suelo en muchos casos no es apto para otro tipo de cultivos, limitando grandemente sus posibilidades de incursionar en otro rubro económico. En este sentido, se impulsó la piscicultura para diversificar sus medios de vida y reducir la situación de vulnerabilidad con la finalidad de que las familias que han incursionado en este rubro desarrollen competencias en el manejo de las piscigranjas, cosecha y poscosecha de pescado. La piscicultura en el departamento de Santa Cruz es relativamente nueva. Sin embargo, gracias a los resultados obtenidos en los últimos 5 años, esta actividad se está consolidando y se ha ido expandiendo bastante, mejorando los ingresos económicos y la calidad nutricional de las familias.